Creo que esto fue posible estaros aquí pues gracias a eso, a un grupo de activistas que lo dedicaron todo, o frente a los que estuvo Viviana y Bulle, que coordinaron todo esto. Y también reivindicar a razón, reivindicar a reflexión o estudio, sobre todo los que nos representan, esos cargos que ahora están en las instituciones, y o lema xa non está na rúa e que merecería que dedicaran media hora do día a parte de facer os seus traballos institucionais ou de representatividade a pensar, a ler, a reflexionar para non pasar dunha esquerda que foi ideologicista a unha esquerda juliganista, non? Necesitamos pensamento, necesitamos reflexión e eu creo que unhas jornadas como estas que hoxe son un luxo para nós recibir en Pontevedra van a axudar de seguro porque hai ponentas y ponentes, muy potentes. Remato, porque además vamos mal de tiempo y tenemos que cumplir los tiempos, porque queremos todos que a 7 podamos empezar a última mesa de clausura y nada más. Entonces, vos deixo que a primera mesa, que va, bueno, se presenta Marcos, que le toca.